Ronnie, el equipo gana, se mete a los 8, pero no convence. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que se esperaba o se espera aún mucho de este equipo. Nosotros nos hemos puesto la tarea de estar dentro de los 8 y estamos cumpliendo hasta el momento. Creo que hay cosas que mejorar en todo ámbito, pero siempre es mejor mejorar cuando se está ganando. Así que nosotros estamos muy tranquilos pensando en que por ahí no se hizo un partido redondo, pero se gana y quizás en otro momento un partido como este lo pudimos haber empatado, lo pudimos haber perdido. Entonces nos quedamos con esa situación y esperando que ir mejorando partido a partido. ¿Especialmente en qué debe mejorar, en su opinión? No, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas. Tenemos que mejorar arriba en hacer goles, tenemos que mejorar atrás en que no nos hagan tantos goles, tenemos que mejorar en por ahí la tenencia del balón y saber cerrar partido. Yo creo que contra Chicó, el hacer dos goles rápidamente no, nos pudo haber generado tener complicaciones que no las tuvimos y eso por ahí deja la conformidad a nosotros de que mantuvimos el cero y eso es un punto muy positivo. ¿Se termina un poco inconforme por lo que fue el rival, porque termina con 10, porque es colero? No, yo creo que, te vuelvo a insistir, hay situaciones, hay momentos por ahí que estamos viendo que no son los mejores, que no son los que por ahí todos esperábamos. Pero se gana 2-0, se gana 2-0 y ganar 1-0 son 3 puntos y son 3 puntos que nos meten hoy día dentro de los 8, que es nuestro objetivo principal. Y obviamente hay cosas que superar, por ahí se espera que uno gane 6-0 todos los partidos y no se puede. Yo creo que en este momento lo importante es ir sumando y lo logramos, así que vamos a ir buscando sumar puntos. ¿Se dificulta cuando son tantas variantes en cada partido, quizás no encontrar ese modelo de juego que ustedes quieren? No, yo creo que la gran dificultad que nosotros hemos tenido es que los resultados no nos han acompañado, que por ahí de lo pronosticado no se ha estado donde hemos esperado, pero ante todo eso hay que sobreponerse, hay que seguir pensando en que, vuelvo a insistir, son finales para nosotros y de esa manera las estamos trabajando, así que mientras sigamos ganando, para nosotros va a ser importante. ¿Se siente cómodo en su posición? Sí, yo la verdad lo he dicho mil veces, yo jugando me siento muy cómodo y más cuando se está ganando y cuando se está aportando, así que yo estoy muy tranquilo pensando en que en algún momento las cosas se nos van a venir de manera positiva.